Este tiene que ser, sin lugar a dudas, el videojuego más lento del mundo. Al inicio de The Longing, nuestro rey nos dice que se viene algo muy malo y que para sobrevivir debemos irnos bajo tierra y esperar allí por 400 días antes de poder salir al mundo exterior. Y 400 días tendremos que esperar, literalmente. Y es que el juego ocurre en tiempo real, no son 400 días del juego, son 400 días de verdad. Y no hay manera de acelerar el tiempo. Bueno, sí, si hacemos trampa. En The Longing, nuestro protagonista es un ser humanoide con ojos amarillos que camina con la mayor lentitud del mundo. Después de todo, no tiene apuro en llegar a ningún lado. Esta es una de las propuestas más bizarras y raras que he probado nunca. Es desesperante incluso, y más cuando sabes que deben pasar 400 días. De hecho, algunos eventos del juego requieren que esperes 2 semanas o hasta un mes, como es por ejemplo recoger champiñones. Incluso algunas puertas, el juego te dice, voy a tardar un buen rato abriendo esta pesada puerta y pasan 2 o 3 minutos únicamente abriendo una puerta. Para pasar el tiempo, el juego tiene incluso obras literarias completas que te puedes leer dentro del mismo juego. Moby Dick, por ejemplo. Eso sí, aunque el juego está en español, estos libros, al menos ahora, están solo en inglés. Yo creo que este juego es más una especie de acompañante. Y es que mover a nuestro personaje es tan lento que nadie en su sano juicio se dedicaría a moverlo de manera manual. Por lo tanto, el juego tiene un sistema donde el personaje empieza a deambular de manera aleatoria y automática. Y si ves algo interesante, puedes recordar el sitio dentro del juego para en otro momento decirle a tu personaje que regrese allí. Sitios donde puedes conseguir diferentes cosas para ir haciendo tu estancia más llevadera. Eso sí, siempre de manera muy de modo que básicamente abres el juego y lo dejas allí mientras juegas a otra cosa de verdad. Incluso cuando cierras el juego, el tiempo sigue pasando. Es obvio que no puedo hablar de todo lo que hay o puedes conseguir en el juego, sin contar que no tengo la paciencia para ello. Pero si a ti te llama la atención lo que te he dicho, puedes tener una especie de compañero virtual en estos días de cuarentena. Después de todo, si seguimos así, quizás nos toque estar en la misma situación por los mismos 400 días.